Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas al informativo saludable de Telesur. Qué placer acompañarles, soy Yerani Flores. En esta emisión de Guía tu Cuerpo desmenuzaremos un informe publicado recientemente por la Organización Mundial de la Salud que alerta sobre el aire insalubre que estamos respirando. Los detalles más adelante, de momento vamos a revisar las informaciones destacadas de los últimos días en materia de salud. Múltiples estudios han identificado el consumo de nueces como un factor que podría reducir el crecimiento de los cánceres de mama. En concreto, el consumo de 57 gramos de nueces al día durante unas 2 semanas cambió significativamente la expresión génica de los tumores ya confirmados. Destacan investigadores de la Universidad de Marshall en Estados Unidos. Las nueces en la dieta redujeron la velocidad a la que proliferaban los tumores y aumentaban la muerte celular de las células cancerosas. Destacan que el consumo de nueces contribuye a otros beneficios para la salud, como por ejemplo, la reducción del colesterol malo y los triglicéridos. Además, investigaciones sostienen que las nueces ayudan a controlar el peso gracias a su alto contenido en grasas insaturadas. El primer ensayo humano de una vacuna nasal para ralentizar la progresión de la enfermedad de Alzheimer comenzó después de 20 años de investigación. Ese fue el tiempo que tardaron los científicos acumulando evidencias preclínicas hasta que por fin pudieron lanzar la primera fase de prueba en humanos y así comprobar la efectividad de la vacuna. Lanzada a finales del año 2021, la fase de la nueva vacuna nasal contra el Alzheimer emplea un agente llamado Protolin, el cual estimula el sistema inmunológico y está hecha a base de proteínas de una bacteria llamada Neisseria. El objetivo es sencillo. La aplicación de esta nueva vacuna estimulará ciertas partes del sistema inmune para que ataquen unas placas de proteínas que se encuentran en el cerebro de pacientes con Alzheimer. Estas placas se llaman placas beta amiloides y su aparición se considera el sello característico de la demencia avanzada. Aunque faltan fases clínicas de experimentación para probar la efectividad de esta posible vacuna contra el Alzheimer, la comunidad científica se muestra entusiasmada en la seguridad y efectividad de los ensayos clínicos que pudieran presentarse. Un hecho que permitirá aplicar un tratamiento no tóxico para las personas con Alzheimer y también podría administrarse temprano para ayudar a prevenir esta enfermedad en personas con riesgo de padecer degeneración de las células nerviosas del cerebro. A 3 meses del derrame de unos 12.000 barriles de crudo en aguas de Perú, miles de pescadores vieron afectados sus ingresos y quedaron desempleados por la contaminación en la zona, al no poder realizar sus faenas cotidianas de pesca. El impacto del derrame provocó también el cierre de restaurantes de pescados y mariscos, dejando a decenas de empleados de esta rama sin ingresos. Todo ha subido, la cebolla, el ajo, la verdura, la primera necesidad que se usa todos los días. Y aparte de que necesitamos, nosotros tenemos que buscarlo el lugar. Sí, pues en realidad. En realidad ahora estamos muy afectados. Hacemos lo posible para poder sustentar a la olla común de mis compañeros pescadores artesanales. Sin poder utilizar sus redes, los pescadores tuvieron que recurrir a la solidaridad y organizar ollas comunes para subsistir. En realidad acordamos para poder aportar ni siquiera un sol día a día a cada compañero para poder siquiera llenar una olla para poder compartir entre todos, ¿no? Y también nos vamos al mercado a pedir colaboraciones. Por el vertido de crudo resultaron afectados al menos 5.000 pescadores y comerciantes. Momento ahora de conocer las efemérides de la semana. Efemérides enfocadas en la salud. Primero de mayo, Día Mundial de la Risa. Una expresión genuina de las distintas emociones humanas, asociadas a la alegría, la diversión y el humor.
5 de mayo, Día Internacional del Celíaco. Es decir, personas que presentan una intolerancia permanente al gluten, el cual es la fracción proteica de 4 cereales: trigo, centeno, cebada y avena. 5 de mayo, Día Internacional de la Partera. Una importante labor profesional que asegura embarazos, partos y pospartos sin riesgos. Cada 6 de mayo se celebra el Día Internacional Sin Dietas, un día de aceptación del cuerpo de cada persona. . 8 de mayo, Día de la Cruz Roja Internacional. Se trata de la red humanitaria más grande del mundo. Cuenta con empleados y voluntarios que desde las comunidades ayudan a las personas más necesitadas y vulnerables del mundo. 8 de mayo, Día Mundial del Cáncer de Ovario. Con el propósito de concientizar sobre este cáncer femenino, cuya tasa de supervivencia es la más baja y acerca del cual aún existe muy poco conocimiento. Tiempo de una primera pausa en Guía tu Cuerpo. Al regreso, en nuestro tema central, hablaremos sobre el aire que estamos respirando actualmente, tan contaminado que está por debajo del nivel de salud establecido por la OMS. Detallaremos las implicaciones que tiene esta situación en nuestro organismo, especialmente para los pulmones. Los detalles se los damos al volver de la pausa, no se aparte. De vuelta con Guía tu Cuerpo, en esta ocasión quisimos abordar como tema central el informe de la Organización Mundial de la Salud, que nos alerta sobre la cantidad de partículas insalubres y de dióxido de nitrógeno que inhalamos cada vez en mayor cantidad. El 99% de la población mundial respira o respiramos aire insalubre y los países más pobres son los más afectados. Vamos a conocer más sobre este informe y cuáles son las recomendaciones de la OMS ante esta emergencia. La contaminación del aire es desde hace tiempo una emergencia de salud pública, ya que el aire que respiramos está cada vez más contaminado. Así lo demostró la Organización Mundial de la Salud en un informe publicado en abril de este año, en el que actualizan la base de datos sobre la calidad del aire. Esta base de datos se actualiza periódicamente cada 2 o 3 años desde el 2011, y esta es la 5ª actualización sobre el tema. Este año se demostró que el 99% de la población en el mundo respira un aire muy contaminado, que está por debajo de los niveles de calidad sugeridos por los expertos. Actualmente, un número récord de más de 6.000 ciudades de 117 países vigilan la calidad del aire, cifra que ha ido aumentando con el paso del tiempo. Sin embargo, los habitantes de esas ciudades siguen respirando niveles insalubres de partículas finas y de dióxido de nitrógeno. Los países más pobres son los que sufren las exposiciones más altas a la polución. Menos del 1% de sus ciudades tienen una calidad de aire que se ajusta a los umbrales recomendados por la OMS. ¿Qué
La actualización de 2022 de la base de datos de la OMS sobre la calidad del aire, la más amplia hasta la fecha, introduce por primera vez mediciones en tierra de las concentraciones medias anuales de dióxido de nitrógeno, un contaminante urbano común y precursor de la materia particulada y el ozono. También incluye mediciones de partículas con diámetros iguales o inferiores a 10 micras. Ambos grupos de contaminantes se originan principalmente en las actividades humanas relacionadas con la combustión de carburantes fósiles. Partículas nocivas de sulfatos, nitratos y hollín pueden penetrar profundamente en los pulmones y entrar en el torrente sanguíneo, pudiendo afectar a los sistemas cardiovascular, cerebrovascular y respiratorio, ya que si la sangre, que es la que nutre todo el cuerpo, está contaminada, se pueden dañar casi todos los órganos del cuerpo. Esto es un problema de salud importante, uno que se superpone a las causas del cambio climático. La alerta amarilla por la contaminación me perjudica, pues yo trabajo diariamente en la calle y pues me está perjudicando los pulmones más de lo debido porque ha pues aumentado más. El dióxido de nitrógeno se asocia a las enfermedades respiratorias, sobre todo al asma, lo que provoca síntomas como tos, sibilancias o dificultad para respirar. Estos datos han llevado a la OMS a subrayar la importancia de acabar con el uso de combustibles fósiles y a tomar otras medidas tangibles para reducir los niveles de contaminación del aire, en un esfuerzo por ayudar a los países a evaluar mejor la salubridad de su propio ambiente. Tenemos que exigir políticas públicas con proyectos, planes, metas y evaluación de la calidad ambiental. Ah, y una cosa, hay que hacerlo rápido porque solo nos queda medio ambiente. En tanto, el director general de la OMS, Tedros Adhanom, afirmó que los problemas energéticos actuales ponen de manifiesto la importancia de acelerar la transición a sistemas energéticos más limpios y saludables. Ahora bien, la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué hacer desde nuestros pequeños espacios ante un sistema andante en el que estamos inmersos? ¿Podemos tomar medidas que en conjunto poblacional sumarán y harán la diferencia en nuestra salud, por ejemplo? Lo primero que hay que hacer es no fumar, básicamente. Pero nada, es decir, no fumar nada. Y en segundo lugar, hacer deporte y estar bien hidratados. Y no hay nada más, es decir, los pulmones, nuestro organismo no es como un coche que se puede limpiar y pulir y hacer todas estas cosas. Existen otras opciones determinantes para apoyar la transición al uso exclusivo de energía limpia en los hogares para cocinar, calentar y alumbrar. Entre ellas, evitar la quema de combustible en los hogares, no cocinar con querosén. Inclusive, existen precauciones determinantes para mejorar el aire que respiramos, como alimentarse bien para que el sistema inmunológico pueda combatir desarmonías, sembrar para favorecer la producción de oxígeno, evita las calles con más tráfico y las calles con edificios altos a ambos lados, ya que allí se queda atrapada la contaminación. No realizar actividad física al aire libre, ya que el patrón respiratorio influye en el depósito de las partículas en las vías aéreas. Rehusarse a permanecer en las zonas de mayor contaminación de la ciudad. Si tienes acceso a aplicaciones que midan en tiempo real los niveles y los puntos peores de contaminación, acostúmbrate a usarlas. También hay sensores personales que puedes usar con tu teléfono, que monitorean los niveles de partículas contaminantes y el dióxido de nitrógeno. Pienso que a raíz del COVID, a raíz de la explotación minera y demás, se ve afectado mucho la calidad del aire. Y pues pienso que tomar conciencia, utilizar medios de transporte alternativos, caminando, bicicleta. Otras recomendaciones pudieran ser intensificar medidas de limpieza en la vivienda utilizando trapero húmedo y no barrer superficies en la vivienda.
utilizar tapabocas en espacios abiertos, ejercitar pulmones para aumentar su capacidad y resistencia. El sistema respiratorio tiene una serie de mecanismos de defensa para remover impurezas del aire inhalado. Sin embargo, cuando las partículas de los agentes contaminantes son muy pequeñas, fácilmente se filtran hasta los alvéolos pulmonares. Por esto, los métodos de limpieza pulmonar son útiles para ayudar a limpiar los pulmones de mucosidad acumulada por partículas. Entre ellos están la terapia de vapor, que consiste en inhalar vapor de agua para abrir las vías respiratorias y ayudar a que los pulmones drenen la mucosidad. Y también existe la técnica de tos controlada. Igualmente, existen productos de eucalipto que se han usado para calmar la tos y reducir la mucosidad durante años, así como el té verde, que contiene muchos antioxidantes que pueden ayudar a reducir la inflamación en los pulmones. Estos compuestos pueden incluso proteger el tejido pulmonar de los efectos nocivos de la inhalación de humo. Además de alimentos antiinflamatorios, como la cúrcuma y vegetales de hojas verdes, colaboran en este proceso. सबको तो ये बीमारी चलती है सबको जुकाम बुखार कभी ये दुखता है कभी वो दुखता है ये सब परेशानी होती है धुआं कचरा से जो गंदगी रहता है उससे बीमारी फैल जाती है वही सब होता है यहाँ पे El informe de la OMS estima que unos 7 millones de personas mueren cada año a causa de la contaminación del aire. La agencia de la ONU encargada de velar por la salud pública mundial pide dejar de seguir financiando los combustibles fósiles que progresivamente condenan nuestra salud por sus altos niveles de emisión de dióxido de carbono. De allí que persigan alternativas para otras fuentes de energía menos contaminantes, ya que se trata de una emergencia de salud global y todo pasa por cambiar el modelo de producción y dependencia de estos carburantes que perjudican seriamente nuestra calidad de vida, dado que incide en el aire que respiramos. Cambiar el modelo es precisamente lo que se intenta desde algunos países, pero es un camino largo de recorrer contra el establishment. Sin embargo, debemos mantener la resiliencia, el optimismo, sabiendo que nunca está de más poner nuestro granito de arena para cuidar el planeta y, en consecuencia, cuidar nuestra salud, sea poco o sea mucho. Además de este informe, preparamos un material para mostrarles una técnica respiratoria que nos va a ayudar a expulsar las secreciones producto de toda esa contaminación a la que estamos expuestos. Aquí está. Técnica de tos controlada. Esta es una técnica de fisioterapia respiratoria utilizada para facilitar la expulsión de secreciones. La tos es la forma en que el cuerpo expulsa naturalmente las toxinas que ha atrapado en la mucosidad. Este método afloja el exceso de moco en los pulmones y lo envía a través de las vías respiratorias. Los médicos recomiendan que las personas con enfermedad pulmonar silenciosa realicen este ejercicio para ayudar a limpiar sus pulmones. Sigue los siguientes pasos para limpiar los pulmones del exceso de mucosidad. Siéntate en una silla con los hombros relajados, manteniendo los pies completamente apoyados sobre el piso. Cruza los brazos sobre el estómago. Inhala lentamente por la nariz. Exhala lentamente mientras te inclinas hacia adelante, presionando los brazos contra el estómago. Tose dos o tres veces al exhalar, manteniendo la boca ligeramente abierta. Inhala lentamente por la nariz. Descansa y repite según sea necesario. Tiempo de una segunda pausa en Guía tu Cuerpo. Al regreso, en nuestra nota positiva, nos vamos a Venezuela. El programa social Movimiento por la Paz y la Vida cumple 9 años. Repasamos los logros alcanzados al volver. No se aparte de la pantalla de Telesur, que ya venimos. We'll be right back.
De vuelta en el informativo saludable de Telesur, nuestra nota positiva nos traslada a Venezuela. Desde el Movimiento por la Paz y la Vida, que ya cumple 9 años, se ha trabajado por la salud y bienestar de los ciudadanos con la creación de gimnasios verticales, talleres culturales y cursos deportivos gratuitos para la comunidad. Vamos a ver el trabajo que hizo sobre esto nuestro corresponsal en Caracas, Leonel Retamal. Aquí lo tienen. Estos niños y niñas practican esgrima de forma gratuita en este gimnasio público. Tienen entre 6 y 15 años. Algunos ensayan hace solo unos meses y otros incluso han viajado fuera del país representando a Venezuela. Gozan viniendo a ensayar y aprender de este deporte. Entrenamos los lunes, los miércoles y los viernes. Creo que 2 horas, más o menos. Y bueno, llegamos, hacemos el calentamiento, después hacemos un trote. Hacemos aquí a veces unas carreritas, o si no, hacemos un circuito. Después nos vamos al espejo a hacer plastrón. Y si no, hacemos pedagogía o combate aquí. Como yo veía muchas películas de guerra y yo, ok, ya sé. Entonces, más o menos tenía como que la idea. Este es un deporte generalmente asociado a la élite, pero aquí no pagan por los cursos ni por sus implementos. Esta profesora, esgrimista profesional aún en ejercicio, es la encargada de traspasar la posta a las y los jóvenes. Es gratificante impartir mis conocimientos con los niños, con los más pequeños. Soy atleta de la selección nacional en la especialidad de espada y estoy trabajando como entrenadora a partir de hace 4 años. Ya tengo niños formados en varias categorías, en mini, infantil A, infantil B, infantil C. Yo acepto niños a partir de 6 años en adelante, hasta 12, 14, 15 años. La señora Fiona es vecina del sector Quinta Crespo en el centro de Caracas, una zona popular de mucho comercio donde se levanta este gimnasio vertical de 6 plantas, que es cuidado y administrado por las organizaciones del territorio aledaño, adheridas al Movimiento por la Paz y la Vida. Este espacio era un concesionario de automóviles. Los dueños de eso se fueron y dejaron el espacio abandonado. Hubo una época donde querían invadir el terreno y el apoyo de la comuna Martín Mosqueda y las mujeres de esta parroquia, nos instalamos aquí, defendimos el espacio y gracias a Dios sirvió para beneficiar a toda la comunidad con la gran base de misiones de Hugo Chávez. Cuando la Guarisma hace 9 años empezó a incendiar el país, y donde el presidente Nicolás Maduro, como una respuesta inmediata, creó un movimiento por la paz y la vida, un movimiento para el diálogo de paz, para el acercamiento, para el deporte, la cultura y la recreación. Y nosotros, bueno, estamos mostrándole a Venezuela que no solamente estamos en los barrios y comunidades y también en los territorios especiales, en los centros penitenciarios, sino que tenemos una grande base de paz. Son 50 en 12 regiones del país que pueden albergar 2.500 personas en simultáneo, con todas las actividades gratuitas. Este gimnasio vertical alberga actividades culturales y deportivas, un comedor comunitario y una biblioteca pública. Vengo cada 3 días, tengo más o menos como 1 año participando. ¿Qué le ha parecido este taller? ¿Participa de otros? Mira, sí he participado en otros, como promotor deportivo, me ha parecido muy bueno, excelente, el grupo de Paz y Vida, maravilloso. En la comunidad, en los barrios, para llegar a los niños, para que tengan su buen camino, para que vengan a hacer deporte, pues, rescatar a las personas, a los muchachos del barrio, rescatar a las personas, a los adultos, a la comunidad, unirnos a la comunidad, estar o programas de atención aquí. El movimiento celebra 9 años y planean seguir construyendo gimnasios y actualizando los que les falta mantenimiento. Leonel Retamal, Telesur, Caracas, Venezuela. Así nos despedimos de esta emisión. Nuestras redes para que nos mantenga la pista: Instagram @guiatucuerpotlsur, Twitter @guiatucuerpotls, mi cuenta @jflorestlsur. También ponemos a su disposición nuestro correo guiatucuerpo@telesurtv.net. Escríbanos por allí. Le invito además a revisar nuestras emisiones anteriores en nuestro canal de YouTube. Se despide de este lado de la pantalla Yerani Flores. Gracias por acompañarnos y, como siempre les digo, gracias por permitirnos influir en su calidad de vida. Hasta la próxima semana.